Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Cantabria de Cerca. Ya sabes que estamos recorriendo los diferentes ayuntamientos de nuestra región, de nuestra amplia y variada región, para conocer estos dos años de legislatura en cada uno de ellos. Como les decía, la variedad es lo que define a Cantabria. Tan pronto nos podemos encontrar en un municipio de costa y disfrutar de sus playas como disfrutar de esa magnífica naturaleza en el interior. Pero hoy vamos a hablar de uno que lo tiene todo, que tiene tanto playa como montaña y una gran riqueza. Vamos a hablar de Valdáliga. Está hoy con nosotros su alcalde, Lorenzo González. Bienvenido a Popular Televisión. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, dos años de legislatura. ¿Cómo definirías estos dos años que ya estáis allí en el ayuntamiento? Bueno, a ver, es una continuación, ¿no? Porque, bueno, llevamos, ya son 14 años, entonces al final una legislatura, cuando empiezas, pues es todo nuevo, pero bueno, ya ahora ya no podemos decir lo que hicieron otros, o sea, tenemos que criticar lo que hemos hecho nosotros, entonces, porque siempre se suele tapar uno las faltas con lo que hizo el anterior. Entonces, yo esa anécdota nunca la he tenido y ya te digo, pero es una continuidad de los proyectos que teníamos en marcha en la legislatura anterior y bueno, pues es continuar con, la verdad es que estos dos años. Yo, a ver, tengo una cosa muy clara. Para mí no hay ni año electoral ni no año. Nosotros trabajamos siempre al mismo ritmo. Da igual que pasen las elecciones. Al día siguiente de las elecciones, yo siempre digo que hay que trabajar para ganar las próximas. Pero hay que empezar el día siguiente de las elecciones, no dejarlo porque hasta última hora y después todo atropellado. No, no. Yo creo que, siempre lo he dicho, tiene que ser un día tras otro, un día tras otro. Es el acúmulo de cosas de un día tras otro. Entonces, bueno, ha sido dos años, la verdad, bastante intensos. ¿Y ese es el secreto, estar trabajando continuamente? Porque 14 años se dice pronto estar en un cargo como el de alcalde, en un ayuntamiento. Bueno, eso ya es una cosa que lo deciden los vecinos, ¿no? Cada 4 años te pones a prueba. Entonces los vecinos quieren que continúes, pues continúas. Llegará un momento que tendremos que haber un relevo, y bueno, hay que ir trabajándole día a día, porque yo creo que es mejor marcharte tú que te echen. Sí, pero hay cantera detrás, hay gente interesada, sí, con talento para llevarlo a cabo. Yo tengo un equipo de gente muy importante, muy bueno, y vamos, tengo sucesión sin ningún problema, pero sin ningún problema. Además, gente honrada, trabajadora, y que están al lado mío todos los días viendo cómo se hacen las cosas. Entonces, yo creo que a poco que copien, que yo tengo faltas, quiero decir que no. Como todos. A poco que copien lo bueno que tenemos, al final es un trabajo que hacemos en conjunto. No es una cosa que es solo el alcalde. El alcalde siempre es la persona visible, la que desarrolla lo que hablamos en las reuniones y, bueno, eso es mi criterio siempre, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que mañana por una enfermedad, por unas elecciones o porque decidas ya decir poner punto final a tu etapa política, que yo creo que siempre hay que pensar que esto tiene un antes y un después, y yo tengo claro que yo me tengo que ir yo. No quiero, yo quiero que cuando vea que la gente ya no está contenta conmigo, no quiero continuar pues una agonía ahí por estar en el sofá a tenerte. No, 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 tienes que ser consecuente y marcharte tú, y si te marchas tú, te digo dos cosas, te van a hacer homenajes, si te echan, ya no te miran a la cara. Entonces, yo tengo las cosas claras. Hasta el día de hoy, pues sí, hemos visto reflejado en las urnas que no perdemos fuelle, que seguimos manteniendo esos niveles de votos importantes. Bueno, pues algo haremos bien. Vuelvo a reiterar que hacemos cosas mal también, que no nos equivocamos, como todo humano. Entonces, ¿y lo bueno, comentan los vecinos? ¿Eh? ¿Cuando hay algún error, algo que no les gusta? Ah, sí, sí, no, no, a ver, yo creo que somos un equipo de gobierno que estamos mucho en la calle y fácil de llegar a nosotros. Entonces, como es fácil, pues si te cuento que me llamaron hoy a las 7 de la mañana para decirle que se había escapado un toro de un vecino de Treceño. Hasta pues, ese nivel, sí. A las 7 menos cuarto de la mañana me llaman, ya estaba levantado, ya estaba, pero bueno, te llaman para decirte que el toro de un vecino que anda por las calles de Treceño. Bueno, pues quiero decirte que te puedes llamar para todo. Entonces,
Por eso te quiero decir que notas lo que es la gente, de cómo puede llegar a ti y todas esas cosas. Yo creo que hay que ser accesible, porque seas alcalde no quiere decir que eres más ni menos, eres la misma persona que eras cuando no eras nada. Yo creo que los cargos hay que pisar con los pies en el suelo. Y no te, yo creo que te cambia a más trabajo. Yo creo que a mejor no te va a cambiar la vida, te cambia pues a lo que tú quieras hacer. Exactamente. Aunque yo no sé si alguna vez habríais pensado que llegaríamos a vivir algo como el último año y medio, como esta pandemia que hemos vivido. No, no, la verdad es que yo creo que esto es muy fuerte y lo peor es que no le vemos el final del túnel, porque, joder, es que esto nada, esto para el año que viene ya está. Hemos pasado este año, se pasa este año y veo que comenzamos el año siguiente con restricciones, con cosas, con problemas, porque la verdad es que ya es difícil además hacer entender a la gente de que tenemos que ser consecuentes, que si nosotros no hacemos un esfuerzo que le llevamos haciendo, que hay que reconocer que se han hecho esfuerzos terroríficos, de estar cerrados en un piso de 80 metros o de 60 o de 30, eso yo creo que es inhumano, inhumano. Yo siempre pienso, la gente que está acostumbrada a vivir en un piso, pues igual se amolda mejor que nosotros que somos de los pueblos, que estamos acostumbrados a estar todo el día en la calle. Yo te digo que si me cierras en un... prefiero casi irme al Dueso, que por lo menos tengo un patio para salir. Sí, es verdad, que es que ha sido muy fuerte lo que la ciudadanía ha aguantado. ¿Qué te ocurre ahora mismo? Que ya estamos mucho vacunados, pero la juventud no está vacunada y todos fuimos jóvenes. Hay que ser realistas y pensar que siempre hemos sido jóvenes. Hemos pasado por una etapa que lo que nos decían nuestros padres, cogías lo que te parecía, el otro lo hacías tú a tu aire. Entonces, yo entiendo lo que está pasando ahora con los chavales que quieren divertirse, que se les pasa, como digo yo, se les pasa el tiempo también y bueno, un año, otro y al final ya son 2 años. Y entonces, bueno, pues yo entiendo esto, pero por eso hay que pedirles prudencia, joder, que piensen un poco lo que tienen en casa, porque claro, lo puedes traer para tu casa. No solo es que ya lo corres, lo traes para tu casa. Que la gente vacunada también lo pasa mal otra vez, y no con el nivel que tuvimos, pero entonces por eso pido mucha prudencia, porque bueno, esto cada día, yo vamos, voy a la playa, que tenemos allí el tema de socorrismo en Valdálega, lo lleva el ayuntamiento, y bueno, pues que muchas veces, hombre, por favor, hechos una pila a toda la gente, entonces no sé, no, de verdad que no sé dónde llegaremos. Es complicado gestionar y es complicado convencerles de la necesidad de la seguridad. Sí, hombre, no cabe duda que es complicado los que dictan las leyes, los que las ponen en vigor, los que las tenemos que cumplir y todas esas cosas, al final es un acúmulo que al final te va pasando factura todas estas cosas, porque tienes que tomar decisiones que son duras. El problema de este, bueno, de este salir a la calle este verano, que lo estamos viendo un poco desbocado, veo que es común en todos los ayuntamientos, sobre todo con los jóvenes parece que hay ese problema común de que no se les consigue concienciar o no se les consigue hacer llegar ese mensaje. No, el mayor problema que tenemos, mira, nosotros estamos rodeados en Valdálega de comillas, por ejemplo en la playa, comillas y San Vicente de la Barca, estamos en el centro. Valdálega no tiene toque de queda. San Vicente, comillas, sí, pues ¿dónde van a ir? A Valdálega, evidentemente. A ver, no nos engañemos, por los 4 bares que hay nocturnos, los 4 tal, pues así. La playa. Llena. Llena, entonces, no sé. Bueno, pero temas alegres, porque estamos en plena temporada de verano, una temporada marcada y sin duda deseando todos los días que haga buen tiempo. Valdálega tiene unas playas espectaculares también aquí en Cantabria. ¿Cómo las preparáis vosotros para el verano? ¿Cuál es ese dispositivo especial que de seguridad, de salvamento y si tenéis este año también para controlar un poco el acceso? A ver, hay las cámaras que ha colocado el gobierno de Cantabria, hemos reforzado con más socorristas, pero dentro de nuestras posibilidades. Somos un municipio en número de habitantes, casi 2.300 habitantes, son 97 kilómetros cuadrados, entonces te puedes imaginar que con poco personal y con pocos medios, ahora mismo tenemos 9 socorristas,
Ahora hemos incorporado una moto de agua, porque la verdad es que de año a año cambian las corrientes en la playa, cambian las corrientes y no te puedes imaginar lo que es una playa, que son 2 kilómetros y pico, las corrientes que hay, y bueno, es complicado, es complicado. Y además el Valdaria tiene unas peculiaridades, ¿no? Porque no teníamos obligación, somos menores de 5.000 habitantes y a partir de 5.000 habitantes te obligan a tener socorrismos, pero inferior a 5.000 no. Pero nosotros llevamos ya años, en las anteriores corporaciones que ha habido ya tenían el socorrismo, además se controla desde el ayuntamiento, son empleados que los controla, vamos, que los contrata el ayuntamiento. Y pues más problemas, porque al final estás pendiente de qué pasará en la playa, qué tal. Y bueno, pues ahí hemos puesto un servicio de baños también. Tenemos una persona todos los días desinfestándolo cada 10 minutos, porque ya sabes, tienes que tener personal para desinfestar y cada vez son más servicios, más servicios, más servicios. Después tenemos también en la playa la oficina de turismo. Primero la teníamos en Treceño y no la visitaba pues apenas muy poca gente. Entonces en la playa pues es diferente, porque tú igual llegas a la playa y dices, pues ¿dónde voy a comer? Pues vas a la oficina de turismo o ¿dónde quiero ir a pasar la tarde? Pues siempre desde la playa sales y te dicen, pues mira, aquí hay, que esto, hay esto, hay lo otro. Entonces lo hemos centralizado todo en la playa. Y entonces, bueno, pues estamos ahí intentando hacer ya una obra importante también en la playa, que es una de las, como digo yo, Valdaria nunca en playa hemos invertido, en la playa hemos invertido muy poco dinero, los organismos oficiales están peor que nosotros, porque yo creo que tenemos un problema, que entre parque, costas, tenemos todas las afecciones, todas, no nos salvamos de nada. Entonces, cada cosa que tienes que hacer tiene que pasar por 10 estamentos diferentes. Entonces, al final eso lo retrasa todo muchísimo y ponerlo a todos de acuerdo, pues ya sabes lo que ocurre con estas cosas. Entonces, bueno, ya hemos iniciado el año pasado, iniciamos ahí una obra importante, porque, bueno, hubo sus problemillas ahí en la playa y los accesos, pues era como un cuello botella, que llegabas y podías estar ahí una hora, que si yo no doy para atrás, que si tú no das. Y tiramos la calle en medio, como digo yo, hacer allí unos volardos de madera, porque claro, dentro del entorno y todas esas cosas, y al final, pues yo creo que ha sido un... yo siempre lo comento, ¿no?, con mis concejales, digo, mira, haces una obra de 1.000.000 de euros y no te la valoran. Haces algo con 30.000 euros que hicimos, que nos costaría no llegar a 30.000 euros, y vamos, todo el mundo, unas felicitaciones, enhorabuena, vaya huevos que tenéis, así, hablando así, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas al final, yo creo que alguien tiene que tomar esa decisión, y en este caso fuimos el equipo de gobierno y yo, tomamos esa decisión, que además muy acertada, no para algunos, pero para nosotros sí, muy acertada, y al final quitamos un problema que había allí muy importante para una ambulancia, para todo. Muy importante, desde luego, pero además de playa también tenéis muchos atractivos turísticos. Uno de ellos, por ejemplo, el Soplao. ¿Consigue traer a mucha gente el Soplao hasta Valdaliga? Sí, la verdad es que sí. Y ahora, bueno, pues está ya, yo creo que en estas semanas, la carretera, el tramo de carretera que falta, que es muy peligroso, desde el cruce de la Barces a la Florida, pues tenemos ahí 3,5 kilómetros, que por fin ya se, bueno, pues que ya se va a licitar la obra, ya va a estar en la mesa de contratación, la van a colgar ahora en esta semana, y bueno, por lo menos le vemos ya la luz a un túnel que estamos ahí, tú entrabas, bajabas de arriba y te encontrabas, dice, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? Esto es una carretera de montaña, pero de un carril solo. Entonces, son 3 kilómetros y pico de precipicios y las vistas, impresionantes. Tú desde la Florida, pues ves San Vicente la Barquera, ves Comillas, ves Suances. A ver, las vistas son, como digo yo, inigualables. El Soplao es de 3 ayuntamientos, le compartimos unos por debajo tierra, otros por encima. Bueno, pues ya sabes, esto es un... 3 ayuntamientos, Puente Nansa, Orrio Nansa y Herrerías y Valdaria. Entonces no es solo de Valdaria, es una cosa compartida entre tres ayuntamientos. Y bueno, en sí al principio se iba la primera carretera que se iba a hacer allí, pero bueno, ya sabes, los temas políticos pues cambian.
el panorama. Pero las carreteras cambian mucho también. Se está viendo con el tiempo, sobre todo estas carreteras de montaña, que ya hay un concepto de que es necesario ampliarlas, tener unas carreteras en condiciones y que garanticen la seguridad. Sí, hombre. Cosa que antes pues eran mucho más estrechas. Yo creo que se empezó cuando el gobierno, yo creo que hacer estas carreteras así las empezó Ormachea, pero bueno, Ormachea hizo lo que hizo para donde hizo. Pero después ya cuando tomó como consejero de Obras Públicas Miguel Ángel Revilla y Mazón, que era también, bueno, eran ellos, sí, uno consejero en aquellos momentos, yo a Mazón no me acuerdo en aquella, cuando Revilla era consejero de Obras Públicas, que era Mazón, pero vamos, yo creo que ahí empezaron ya a hacerse esas... No lo digo seguro, pero yo juraría que estaba con él. Yo sí, ahí estoy un poquitín perdido, pero vamos, yo me recuerdo cuando era una coalición con el PP, me parece que era Revilla en con el primer PP, gobierno con, sí, Miguel Ángel Revilla de consejero. Y entonces empezaron a hacer ya carreteras y carreteras, carreteras. La verdad es que Cantabria, yo creo que es, la miras desde una punta a otra y el cambio es muy, vamos, espectacular. Y bueno, nos queda este tramo que ahí, bueno, pues hemos luchado por sacarle y ahora lo hemos conseguido. Ya lo tenemos todo, bueno, pues con partida presupuestaria, ya ha puesto el proyecto con el visto bueno por parte del ayuntamiento, los terrenos como novedad los pone a disposición el ayuntamiento de Valdaria, porque nosotros también queríamos contribuir para que la obra saliera adelante, y ahora mismo ya te digo que debe estar en esta semana que viene ya en la mesa de contratación, colgada en la plataforma. Bueno, y otra de las cuestiones y otra de las fortalezas de Valdaliga es esa Cantabria Verde que tiene ahí tan espectacular. Sí, el año pasado trajo mucho turismo. No sé este año qué tal está funcionando el turismo. No se esperaba tantísimo, pero sí que fuesen cifras importantes. Yo creo que estamos más desbordados que el año anterior, porque no hay, todo lo que se alquilaba está todo alquilado, todo completo, y eso es el mejor termómetro, ¿no? Cuando ves que hay alojamientos por todos los sitios, malo. Cuando ves que no hay nada, pues eso es una buena, como digo yo, es un buen termómetro, ahí es donde hay que medir, si, y la verdad es que Valdaria tiene muy, cosas muy bonitas, la Yasca a los Moros, la Cambera a los Moros, la Yasca, de, a ver, tiene unas casonas, unos palacios, yo creo que espectaculares, y una gastronomía yo creo que como en ningún sitio, entonces me atrevo a decir que hay establecimientos en Valdaria que pueden ser el número uno en Cantabria. No tienen estrella Michelin, pero yo creo que no les hace falta, ¿eh? Yo creo que no les hace falta optar ni a ellos, porque los mismos usuarios se la damos. ¿Y tiene así de estos establecimientos de los que vas buscando cuando sales a comer un domingo, de esos de cocina casera, sí, aunque sea fuera de casa? Sí, sí, tienes de todo. En Valdaria ya te digo que son, además, son muchos. No es que empiezas que si el palacio, que si esto, que lo otro. A ver, no te voy a dar nombres porque al final se te va a quedar alguno y siempre que mejor sin nombres generas. Quiero decir que a Valdaria, da igual que vayas a Caviedes, que vayas a Treceño, que vayas a La Madrid, que vayas al Tejo, es que en casi todos, Arroyo, son 7 juntas vecinales, y yo creo que la única que ahora mismo no tiene tema de restaurante es San Vicente del Monte. Yo creo que los demás, todos, San Vicente del Monte y La Barces, son los únicos sitios donde no hay un restaurante, pero en los demás... Y todos de primera línea. Así que ya saben, para una buena comida casera típica de Cantabria, tenemos aquí a Valdaliga, en cualquier lado que vayan. Ser un municipio con una gran parte rural tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos problemas, como por ejemplo el problema del acceso a los servicios. Bueno, no sé vosotros hasta qué punto lo estáis notando este problema, sobre todo para las zonas más rurales. Ahora mismo yo creo que le hemos dado un golpe histórico, que la verdad que nos ha costado bastante, nos ha costado mucho, pero bueno, al final nuestras gestiones dan fruto y estamos colocando la fibra en todos los municipios. Yo calculo que para el mes de septiembre todo el que quiera tener fibra la va a tener en su casa. Y estamos hablando de 97 kilómetros cuadrados, ¿eh? No estamos hablando ni de 10 kilómetros, ni de un municipio con 97 kilómetros cuadrados. Quiere decir que con 97 llevar la fibra a todos los hogares, yo creo que ya eso es un, para teletrabajar y todas esas cosas, yo creo que después, a ver, ahora vamos también a intentar mejorar un poco el tema de la señal de las televisiones, porque las televisiones, las regionales son las que
nos están dando problemas, pero el resto tenemos toda clase de comunicación. Entonces, bueno, yo creo que ahí, bueno, tenemos buen servicio de agua, buenos servicios. Yo creo que ahí ahora mismo vivir en un pueblo para mí es un lujo. En cualquier pueblo de Valdaria ahora mismo es un lujo. Se pagan menos impuestos que en las ciudades. Sí, eso sí que es cierto. Se aparca mejor. Se aparca mejor, pero bueno, vuelvo a decir, hay unos servicios que no tenemos. Tenemos dos consultorios médicos que están funcionando de maravilla, pero de maravilla. Tenemos una residencia a la tercera edad también. Sí. Yo creo que tenemos ahora mismo bastante potencial para poder vivir tranquilamente en Valdaliga. Y ahora mismo el desplazarte en un coche son 10 minutos con las carreteras que tenemos. Es que dices, sí, que tú bajas de aquí en Santander y debajo tienes una tienda ya, pero también tienes unos privilegios en los pueblos que aquí no le tienes. Sí, desde luego, son cuestiones distintas, porque la libertad que tienes en un pueblo, luego te viene un confinamiento y tienes mucha más capacidad para poder moverte, para poder respirar, ese tipo de cuestiones. Es muy diferente todo. Son formas de vida completamente distintas. Cuando eres mayor, pues bueno, siempre te tiende a ir a los sitios cerca de los hospitales y otras cosas, pero bueno, pero yo creo que vivir en un pueblo es un lujo. Y ahora tenemos un proyecto muy bonito que es unas viviendas que le llamamos tuteladas, estamos ahí ya trabajando en él, pegado a la residencia, que tú un matrimonio que, bueno, que no tenga familia o que decida, yo me voy a una vivienda de estas, que nada más que tenga cocina, dormitorio y un baño adaptado ya para personas con que aunque no lo tengan ese día, lo puedan tener adaptado a una minusvalía, todas esas cosas, y que lo coordinen desde la residencia. Por ejemplo, tema de comida, tema de limpieza, y ellos que y puedan atención estar... atención sanitaria, que la puedan tener allí directamente también. Ellos que estén siempre en su casa, que no tengan que, bueno, pues en lo que puedan, convivir solos, no tener que convivir con otras personas y todas esas cosas. Entonces ahí es un proyecto que ya le tenemos bastante en marcha, estamos ya trabajando en él y yo calculo que el año que viene veamos ya algo luz de él. ¿Y cuántas personas prevéis que puedan entrar en esas viviendas? Bueno, ahora de momento tendríamos intención de hacer unas 10 viviendas. ¿Mm? Una, a ver, Valdaliga, 10 en Santander sería como raíz del proyecto, ¿no? Pero Valdaliga es un número importante. Bueno, y también tenéis un importante sector primario ahí en Valdaliga. ¿Qué tal está? ¿En qué situación? Porque el sector primario parece que la crisis es permanente. Situación catastrófica. Tú escuchas, yo me duele mucho, ¿no? Porque cuando la pandemia los ganaderos eran esenciales. Sí. O éramos esenciales. Se nos ha olvidado todo eso. Se nos ha olvidado. Se nos olvida muy fácil de nosotros. Yo soy un ganadero de carne, pero está mucho peor la leche que la carne. Que al final estás produciendo leche que te está cargando en tu cuenta pérdidas. No quiere decir que es que no gano. No, es que tengo que poner dinero. Llegará un momento que no puedan hacer frente a los pagos. Quiero decir que, y siempre lo escuchas en la calle, ¿no? Nada, los ganaderos todo el día pidiendo subvenciones. Nosotros no queremos subvenciones. Yo era preferible mañana hacer un pacto con quien haya que hacer, fuera subvenciones, pero pagarnos las cosas por lo que vale. Que hubiera un reconocimiento a lo que tú, que todo el mundo sabe los costes, que es que tú no puedes engañar a una administración. Todo el mundo sabe lo que cuesta producir un litro de leche, producir un kilo de carne. Todo el mundo lo sabe. Entonces, yo creo que ahí no hay engaño. Entonces, si le ponemos a las cosas que se retiren las subvenciones y ponerle un precio a nuestros productos como que podamos vivir. Nada más que pedimos que como podamos vivir. Y eso sería muy importante. Porque es que vemos cosas que es que se toman decisiones que va de verdad, que esto es un atropello total. Ahora estamos con el tema lobo, lo mismo. Vamos, esto es una aberración, que es que no pintamos nada. Desde Madrid, alguien que no ha... Además, voy a decirlo como lo siento, y como soy yo. Me gustaría saber, toda esa gente que nos está legislando, que están poniendo estas normas, ¿cuántos puestos de trabajo? ¿Cuántos puestos han creado ellos? ¿Qué empresas han creado?
Porque yo creo que igual los que nos gobiernan tenían que saltar un poquitín a la arena, sí. Ver lo que cuesta mantener un obrero, no lo que cuesta, porque él lo trabaja y lo gana, pero lo que nos cuesta a nosotros poder, si al final ves menos el sueldo de lo que ganan, que lo que nos cuesta con la burocracia que hay. Sí. Entonces, que te digan a ti que tienes que convivir con una especie que es lo más, si alguien lo entiende, es el único animal que no le mata a ningún otro. Entonces, aquí hay algo, habrá que pararle de alguna manera, ¿no? Y hay ataques continuos. Entonces, yo toda esa gente que legisla, que críe vacas para que se las coman los lobos. Yo no quiero que me paguen las vacas, yo quiero mis vacas. Yo no quiero verlas sufrir arrancándole la carne como se la arrancan, después están ahí medio moribundas, porque hay gente que las atendemos bien, que nos gastamos nuestro dinero en veterinario, y hay otra gente que dice, ah, pues que le den por saco, porque están aburridos, de verdad, es que están aburridos de lo que les está pasando, porque claro, dicen, no, no, es que han matado tanto, eso es lo que hay contabilizado, pero tú, la gente que tiene las vacas en los montes, cuando no encuentra el animal, tú le pierdes, no te le paga nadie. Porque no hay forma de demostrar. Porque hay ataques que no hay forma de demostrar. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Yo siempre he dicho, los lobos siempre han estado toda la vida, se lo he escuchado a mis abuelos, en unas zonas, que estén allí. No que estén en San Vicente la Barquera, que van a matar a San Vicente, a Valdáliga, a la puerta del ayuntamiento. Sí, sí. Entonces, yo creo que hay cosas que no se están. Y la verdad es que en este caso tenemos un consejero de ganadería en estos momentos en el gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, que lo está defendiendo y todos los grupos políticos lo están apoyando. Quiero decir que yo creo que está plasmado en los parlamentos, que hay una unidad viendo el problema que nos están generando. El día que no los podamos controlar, se habla de que se paga no sé qué por cazarlo. Los cazadores no quieren, que no quieren en Cantabria. No les interesa. ¿Por qué? Porque los lobos también les están matando las presas que ellos están cazando, los jabalíes, todas esas cosas. ¿Por qué creéis que están los jabalíes aquí abajo? Porque los lobos les están dando cera arriba. Entonces van buscando dónde esconderse. Pero llegará un momento que o se tiran a la mar o no hay. Y por eso pedimos que, vamos, aquí hay que salir a la calle a lo que salga. Si vemos que esto sigue adelante y no se pueden. Ahora, si en Madrid quieren que vuelva lo de hace 100 años, pues ellos decidirán. Lo que no nos vamos a estar es quietos, eso lo tenemos claro. Quietos no nos vamos a estar. Y yo, mis vacas, las cuido y las cuido con cariño. Yo no les hago pasar hambre. Yo y mucha gente. Quiero decir que nuestros animales para nosotros es como el que tiene un perro en casa de compañía, que al final es uno más. Ahí, quien tiene los animales, yo los tengo para sacarles un duro, pero me gusta tenerlos bien y no me gusta que sufran. En mi casa está prohibido usar los palos. Es una cosa que los animales hay que tratarlos como hay que tratarlos y si hay, es como un crío cuando hay que darle un azote, pues le tienes que dar, pero no constantemente maltratando a esos animales. Entonces yo no quiero que los lobos me los maltraten. Normal. Entonces, bueno, pues aquí es la cosa que tenemos y por eso pedimos que sigamos, si somos esenciales, que lo sigamos siendo. Para todo. Y no solo cuando haya problemas, los que salimos a trabajar a la calle fuimos nosotros. Y ahí sí, que se estuvo defendiendo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Igual que los camioneros son esenciales, sí, pero lo siguen siendo ahora. También. Los farmacéuticos, los enfermeros, todos los médicos, la sanidad entera, ¿son esenciales o no? Sí, lo somos, pero hay que seguir siéndolo ahora. No se nos olvide, cuando necesitas algo, voy a un del alcalde y le digo, qué buena persona eres. Cuando no necesito nada, vaya hijo puta. Hablando mal, es que me caliento con estas cosas, de verdad. Lorenzo, es que, de verdad. Vamos a dejarlo aquí. No vamos a calentarnos más, nos hemos quedado sin tiempo y vamos a dejarlo aquí mejor, no nos calentemos, no nos vengamos arriba,
Pero sí que es verdad, ese mensaje me gustaría quedarme con él. Los que son esenciales todos los días. Todos, todos. No solamente cuando les necesitamos. No cuando necesitamos somos esenciales. Los médicos son esenciales siempre, hoy, mañana y pasado, los enfermeros, todo el mundo. Pero no se nos olvide esas cosas. Muy importante ese mensaje, quédense ustedes también con él. Muchas gracias por haber estado aquí en Popular Televisión con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresar pues, las inquietudes que tenemos como regidores de... del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos ven. Nosotros volvemos. Recuerden, mañana miércoles festivo aquí en Cantabria, Día de las Instituciones, pero aún así vamos a estar Cantabria de Cerca, edición Cultura, mañana a partir de las 10 de la noche.